Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper, súper bien. En esta oportunidad, como pueden ver, les vamos a estar enseñando el paso a paso de este precioso chalequito elaborado en crochet en punto en B. Así ven. Ahí se puede apreciar un poco más el punto en B. La verdad, amigos, está súper fácil de hacer. Este es para una talla de 3 a 5 años, pero no te preocupes porque en la descripción de este video te voy a dejar las indicaciones para que tú puedas hacerlo en todas las tallas. Antes de continuar con este video, me encantaría invitarles a que se suscriban a ese canal en el botoncito rojo y por favor me ayudarás con tu like. Así que nada, vamos a comenzar con el paso a paso de este chalequito para niñas. Muy bien, estos son los materiales, o bueno, esta es el hilo que voy a estar utilizando para elaborar ese chalequito para niña. Como pueden ver, es súper finito, tiene como 1 milímetro de grosor y lo vamos a estar acompañando con este gancho que es de número 3.0 milímetros. Ustedes pueden usar la lanita que tengan a su alcance siempre y cuando sea súper finito para que con el tema de las tallas pueda coincidir lo que serían las cadenitas y todo ese tema, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar haciendo un nudito deslizado. Recuerden que vamos a estar trabajando la talla de 3 a 5 años. Esa es la talla que vamos a estar trabajando. Vamos a empezar con un nudito deslizado. Una vez que ya tenemos nuestro nudito deslizado, vamos a hacer para esta talla de 3 a 5 años una cadeneta base de 80 puntos, ¿sí? Entonces vamos a continuar, hacemos las cadenitas un poquito flojitas, entonces vamos a continuar haciendo nuestra cadenita base de 80 puntos. En la descripción de este video y en el comentario fijado te voy a dejar las indicaciones con cuánta cadenita vas a comenzar para todas las tallas. También te voy a dejar más abajito de las cantidad de cadenitas, te voy a dejar cuántas cadenitas se va a llevar para la parte de los hombros, cuántas cadenitas se va a llevar para la parte del frente y para la parte trasera. Todas esas especificaciones van a estar en la descripción y en el comentario fijado. Entonces vamos a continuar haciendo nuestra cadenita base de 80 puntos para esta talla de 3 a 5 años. Muy bien, amigos y amigas, ya tenemos aquí nuestra cadenita base de 80 puntos. Entonces, para todas las tallas, ustedes le van a añadir una cadenita más. Ahora vamos a añadir tres cadenitas que van a valer como si fueran un punto alto. Una, dos, tres. Una lazada y en esa cadenita, la cuarta, vamos a hacer allí un punto alto. Bueno, entonces nos vamos a ir regresando haciendo puntos altos y también para la parte delante, como el chalequito va a estar abierto en la parte delante, entonces vamos a utilizar 12 puntos. Continuamos con la parte del hombro, que serían 16 puntos. Continuamos con la parte de atrás, que van a ser 24 puntos. Y aquí nos regresamos con 16 puntos de la parte del hombro y cerramos con 12 puntos con la parte de adelante. Entonces vamos a continuar. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí está. Ya tenemos la primera división. Tenemos allí 12 puntos. Para la división, aquí arriba de este 12 vamos a hacer una, dos cadenitas, una lazada y nos pasamos al siguiente punto. A partir de este primer punto que acabamos de hacer, vamos a contar 16 puntos para la parte del hombro.
Muy bien, amigos y amigas, ya tenemos aquí 16 puntos altos en la segunda división. Tenemos aquí la parte de adelante, la parte del hombro. Ahora vamos con la parte trasera. Entonces, desde este punto vamos a hacer una, dos cadenitas, una lazada y nos pasamos al siguiente punto y allí vamos a hacer un punto alto. Entonces, a partir de este punto tenemos que trabajar 24 puntos altos. Entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos y amigas, ya terminamos aquí 24 puntos. Vean cómo se está viendo hasta ahora. Entonces vamos a continuar con la parte del hombro. Tenemos que hacer 16 puntos altos. Levantamos aquí con una, dos cadenitas. Nos pasamos al siguiente punto. Allí hacemos un punto alto y continuamos a partir de este punto contando 16 puntos altos. Entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos y amigas, ya hicimos los 16 puntos altos. Ahora vamos a hacer una, dos cadenitas. En el siguiente punto, o sea, en este vamos a hacer allí un punto alto y vamos a cerrar, amigos, con 12 puntos altos. Entonces vamos a continuar. Bien, terminamos ya los 12 puntos altos y aquí nos ha quedado un último punto. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la cadenita base al final les dije que íbamos a hacer una cadenita más? Bueno, es esta cadenita que vamos a hacer. Porque, ¿se acuerdan? Que aquí iniciamos con tres cadenitas, entonces tenemos el punto alto que serían las tres cadenitas de este lado y de este lado al final tenemos la cadenita que vamos a hacer allí también un punto alto. Aquí y ya, así quedaríamos. Entonces, para hacer la vuelta 2 y la vuelta donde vamos a trabajar el punto en B, vamos a hacer lo siguiente. Nuestro primer punto lo vamos a hacer normal, hacemos una cadenita, nos pasamos para este lado, vamos a agarrar una lazada y vamos a trabajar allí en ese primer punto, un punto alto, así, ¿ven? Ahora sí, vamos a empezar a trabajar con el punto en B. Entonces, este punto lo vamos a saltar, el segundo o el primero, y vamos a trabajar en el que sigue. Allí vamos a hacer un punto alto y nuevamente trabajamos allí un punto alto. Lazada, contamos 1, 2, en el segundo hacemos un punto alto, lazada y volvemos a trabajar allí un punto alto. Lazada, contamos nuevamente 1, 2, hacemos un punto alto y nuevamente trabajamos allí un punto alto. ¿Ven? Ahí están los puntos en B. Estamos haciendo un punto, en un punto no y un punto sí. En el punto que estamos trabajando, hacemos dos puntos en ese mismo espacio. Entonces vamos a continuar, 1, 2, hasta llegar a la primera división donde están los aumentos. Muy bien, amigos, vean cómo se mira nuestra puntada en B. Ahora vamos a trabajar aquí en el aumento. Para trabajar en el aumento, lo vamos a hacer súper sencillo, ¿ven? Presten atención. Una lazada, trabajamos allí un punto alto. En el espacio de las dos cadenitas, hacemos nuevamente una, dos cadenitas y volvemos a trabajar allí un punto alto. ¿Sí ven? Continuamos aquí en este espacio. Recuerden que aquí trabajamos en este punto, entonces quiere decir que aquí tenemos que trabajar también en el primer punto. 1 y 2. ¿Sí ven? Como pueden ver, aquí trabajamos dos puntos, el aumento y aquí continuamos con dos puntos. Entonces contamos nuevamente 1, 2 y hacemos un punto alto y otro punto alto. Contamos 1, 2 y así vamos a seguir hasta el siguiente aumento o la siguiente división. Entonces vamos
a continuar. Ya terminamos aquí esta parte y les quiero mostrar que aquí en la parte del hombro, vean, seguimos la secuencia y nos ha quedado este puntito aquí sin trabajar. Entonces, como estamos en la parte de los aumentos y es una parte muy importante, entonces vamos a trabajar aquí en este puntito nuevamente un punto B. Vamos a hacerlo así. Si les llega a pasar, amigos, así, no pasa nada. Ustedes hacen esto que yo estoy haciendo. Bueno, continuamos entonces a hacer un punto aquí. Una, dos cadenitas. Y hacemos nuevamente un punto alto allí. Ahí está. Entonces, en este punto, trabajamos un punto en B. ¿Ven? Entonces vamos a seguir contando, 1, 2, aquí, hacemos un punto alto y otro punto alto. Seguimos, 1, 2, aquí un punto alto y otro punto alto. Entonces vamos a continuar y nos vemos en la siguiente división. Vean, amigos, estamos aquí ya por hacer el siguiente punto, el siguiente aumento. Este de acá vamos a hacer lo mismo que en la siguiente. Si vamos a hacerlo, nuevamente una B, vamos a hacer un punto alto entonces en el aumento. Dos cadenitas. Y volvemos a hacer allí un punto alto. Aquí nuevamente entonces hacemos un punto alto y otro punto alto. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es que contamos nuevamente 1, 2 y así vamos a seguir con la secuencia. Cuando lleguen a los aumentos van a hacer lo mismo que hicimos aquí, aquí y aquí. Muy bien, amigos y amigas, ya estamos por terminar, solo nos queda aquí contar 1, 2. Aquí en este punto trabajamos allí el punto en B. Y aquí tenemos las tres cadenitas que equivalen a un punto alto. Entonces allí, arribita de esa cadenita, vamos a hacer allí un punto alto. Ahí. ¿Ven? Entonces ya terminamos nuestra segunda vuelta. Les vamos a mostrarles. Tenemos aquí parte de delante, hombros y espalda. Se ve muy clarito. Bueno, amigos, ya aquí lo que vamos a hacer es la siguiente vuelta. La siguiente vuelta va a ser igual, lo único es que va a variar un poquito en la parte de los aumentos. Bueno, vamos a continuar para explicarles bien cómo vamos a hacer con la tercera vuelta. Aquí levantan con una cadenita, se pasan para el siguiente, una lazada y este puntito, el primero, lo trabajamos. Hacen allí un punto alto. Bueno. Ahora vamos a trabajar solo donde están los puntos en B, en el centro. En el centro de estos dos puntos vamos a hacer allí un punto alto y otro punto alto. Lazada, nos pasamos nuevamente para el centro de estos dos puntos. Un punto alto y otro punto alto. ¿Ven? Lazada. El centro de esos dos puntos juntos, un punto alto y otro punto alto. Entonces vamos a continuar y nos vamos a ver aquí donde está la división. Ya terminamos aquí esta primera división. Entonces para hacer aquí vamos a hacer, como les dije, un poco diferente. Ajá. Luego de hacer el punto en B, entonces nos vamos a encontrar los aumentos, que son estos que están aquí. El punto, dos cadenas y el punto. Bueno, ese punto allí lo vamos a trabajar solito. ¿Sí ven, amigos? Entonces vamos con el aumento. Aquí trabajamos un punto alto. 1, 2. Y hacemos nuevamente el aumento. ¿Sí ven? Así de sencillo vamos a hacer. Aquí hacemos un punto alto. Y entonces continuamos. Aquí está el punto en B. ¿Sí ven?
Vamos a hacer allí dos puntos altos. Y continuamos con la secuencia. Dos puntos altos en el centro de esos dos puntitos. ¿Ven? Entonces lo mismo, van a hacer lo mismo que hicimos aquí. Van a seguir y lo van a hacer aquí. ¿Ven? Van a trabajar un punto arriba de cada punto y hacen el aumento acá. Ya terminamos esta vuelta. Vamos a cerrar aquí. Acuérdense que hay que trabajar ese punto alto. Trabajamos allí donde está el punto alto. No está la cadenita, sino arriba del punto alto. Bueno, vamos a empezar con la vuelta número 4. En realidad, la secuencia por aquí, por aquí, por aquí, es la misma. Lo único es que en los aumentos vamos a hacer un cambio intercalado. Es decir, en una vuelta vamos a hacer lo que hicimos en la vuelta antepasada y en la otra vuelta vamos a hacer lo que hicimos en la otra vuelta. Vamos a hacerlo. Ven. Hacemos una cadenita. Vamos a agarrar una lazada y aquí trabajamos el punto alto. Entonces aquí, como ya ustedes saben, vamos a trabajar los puntos en B. Así ven, dentro de los dos puntos. Vamos a continuar y nos vamos a ver aquí para explicarles cómo es que van a hacer aquí. Muy bien, amigos, ya estamos terminando aquí, ven, esta primera división. Ahora fíjense, aquí tenemos un punto alto solo, que fue el que trabajamos, ¿se acuerdan? Punto alto solo. Y aquí está el aumento. Bueno, amigos, entre este punto alto solo y el aumento vamos a hacer allí un punto en B. ¿Ven? Dentro, así. Entonces trabajamos el aumento. Una, dos cadenitas. Y nuevamente trabajamos. Continuamos con el aumento. Aquí el punto en B. Entre este punto y el punto que está aquí solito. Adentro vamos a hacer un punto alto y otro punto alto. Y así continuamos con la secuencia. ¿Sí ven? A eso era lo que me refería cuando les decía que íbamos a tener un pequeño cambio en los aumentos. Ahora, una vez que ya tenemos esta vuelta lista, ahora sí les voy a explicar bien qué es lo que van a hacer. Luego de que terminen esta vuelta, que hagan todas sus divisiones, entonces en la siguiente vuelta van a hacer lo mismo que hicieron en esta vuelta de acá. Terminan esa vuelta, en la siguiente vuelta van a hacer lo que hicieron en esta vuelta. Y así van a seguir una vuelta tras otra vuelta tras otra vuelta, hasta que tengan la medida que ustedes necesitan para el tamaño. ¿Ven? Por ejemplo, aquí ya yo he terminado la mía. Aquí está, ya está completa. Vean, así es como se mira. ¿Ven? Entonces si la ponemos así, ella se vería de esta manera. Ya ella está terminada, ya tenemos aquí todas las vueltas. Para esta talla de 3 a 5 años, realizamos aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas. Realizamos para ya empezar a hacer la división de las mangas y todo eso, ¿ven? Ustedes van a hacer lo mismo. Hagan las vueltas, la cantidad de vueltas que ustedes quieran. Si a ustedes les gusta que su chalequito sea largo, entonces lo hacen largo. Si les gusta que sea corto, lo hacen corto. Ya eso depende de ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es las divisiones de acá. Entonces vamos a empezar. Entonces levantamos con la respectiva cadena. Nos giramos, nos damos la vuelta. Y vamos a comenzar. Seguimos con la secuencia. Aquí hacemos el punto alto, casi se me olvida, y seguimos con la secuencia. Entonces esta parte ya ustedes la saben. Vamos a continuar y nos vamos a ver en la siguiente división para hacer la parte de las mangas. Ok, ya terminamos aquí la parte delantera. Entonces para hacer la división vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos estos dos puntos. Tenemos este solito y el punto del aumento. Bueno, ahí dentro vamos a hacer un punto en B.
Ok, tenemos el aumento. Una lazada, nos introducimos en el aumento y nos pasamos al siguiente aumento que es este de acá. Entonces nos vamos a pasar así. ¿Ven? Entonces allí vamos a hacer un punto alto. Y ahora tenemos que trabajar por aquí. ¿Ven? Seguir la secuencia. Trabajamos aquí el punto en B. Y seguimos trabajando puntos en B por todo esto, amigos. Por todo esto hasta llegar aquí. Ya estamos aquí para hacer la siguiente división. Lo que vamos a hacer es que vamos a introducir aquí, nos pasamos para el siguiente lado, que es este de acá. Vamos a poner aquí, ahí está. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer un punto alto agarrando esas dos partes. Nos giramos y trabajamos aquí nuevamente el punto B. Ahí está. Y continuamos hasta llegar al final. ¿Ven? Bueno, amigos, ya terminamos entonces lo que es la división de las mangas. Vean, ya está cerradito. ¿Sí ven? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer vueltas. Nos regresamos. Pero ya no vamos a tejer por aquí, sino que de una vez nos vamos a, por ejemplo, por aquí pasan, por todo esto y ahora se regresan por aquí. ¿Ven? Entonces ya ahora aquí es tejer la cantidad de vueltas que ustedes quieran. Si tú quieres hacer este chalequito o también se le conoce como torerita y cardigan, si tú lo quieres hacer grande, hasta abajo, hasta la cadera, entonces lo único que tienes que hacer es una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, hasta la cantidad de largo que tú quieras. En mi caso, yo creo que voy a hacer unas de 3 a 4 vueltas, porque yo quiero que a mi niña le quede a la cintura, no quiero que le quede tan abajo. Y bueno, entonces lo que queda por hacer son esas vueltas. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver, elaboramos un total de 4 vueltas en esta partecita de acá. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a finalizar con un borde aquí y ese borde también lo vamos a hacer en la parte del cuello. La verdad es que es un borde sencillo, así que bueno, vamos a realizarlo. Vamos a levantar con una cadenita, nos vamos a pasar para este lado y vamos a trabajar ese borde de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí un punto. Dos puntos bajos, por supuesto, y tres puntos. ¿Ven? Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es que en el punto este, el tercero, vamos a levantar con una, dos y tres cadenitas. Entonces vamos a pasar por este punto arriba, donde está el punto bajo, por esta hebrita y por esta hebra y vamos a hacer un punto deslizado. Continuamos con un punto, dos puntos, tres puntos y hacemos una, dos, tres cadenitas, pasamos por aquí y por aquí. Deslizamos, contamos 1, 2 y 3 puntos y vamos a repetir lo mismo, ¿ven? Un pequeño bordecito súper lindo, 1, 2, 3 cadenitas. Pasamos por aquí y deslizamos. Bueno, esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. ¿Ya, amiguitos? Entonces vamos a continuar y nos vamos a ver al final.
Ya terminamos aquí el borde, cerramos aquí igualmente con tres puntos bajos. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es que, bueno, ya aquí ya cerramos, vamos a cortar por aquí. Vamos a asegurar para luego esconder esa hebra. Ahora nos vamos a pasar para la parte del cuello. Bueno, vean cómo se ve el bordecito que le hemos hecho. De verdad que se ve súper, súper lindo. ¿Ven? Bueno, nos vamos a pasar ahora, amigos, para la parte del cuello. Y vamos a hacer también este mismo bordecito. Entonces vamos a hacerlo. Podemos posicionarnos aquí, vean, en esta esquinita. Bueno, como yo tengo esta hebrita aquí, lo que voy a hacer es que voy a unir con un nudo de cirujano. Así. Bueno, entonces aquí me voy a posicionar, aquí en esta esquinita. Voy a hacer una cadenita y allí mismo voy a hacer un punto bajo. Entonces voy a contar, voy a ir contando 2, 3. Allí en el tercero vamos a levantar con 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos a pasar por aquí y por acá. Cogemos hebra y desliza. Van a repetir lo mismo que hicimos aquí en la parte de abajo. Entonces vamos a hacerlo por todo el borde del cuello. Muy bien, amigos, les quiero mostrar cómo quedó el bordecito de arriba en la parte del cuello. Y bueno, ya aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, hay algunas personas que en la parte de acá le hacen un borde, ya sea de dos vueltas de puntos bajos. Pero en mi caso, amigos, yo no lo voy a hacer porque este chalequito a mi niña le queda muy bien. O sea, le queda un poquitico grande. Entonces, por ende, no creo que no es necesario hacerle un borde de más aquí en esta parte. Sino que directamente me voy a pasar a poner los botones. Voy a colocar 4 botones aquí para decorar esta partecita y ella pueda abrochárselo. De todas maneras, en los lados que dejamos, en los bordes que dejamos hacia los lados, ¿se acuerdan? Ahí hay unos hoyitos que se pueden ocupar como ojales. ¿Ven? Entonces, lo que voy a hacer es eso. Y muy bien, amigos, ya colocamos los botones. ¿Ven? Así es como quedaron. Y ya terminamos también nuestro chalequito para niñas. Ya está todo terminadito. Vean, así es como se mira. Les quiero mostrar cómo es que vamos a meter los botones. Por ejemplo, ven, aquí están estos hoyitos de los puntos altos. Entonces, allí ustedes van a meter y así quedarían. ¿Ven? Este sería el resultado final de nuestro chalequito. Espero les haya gustado mucho y les haya servido muchísimo el tutorial. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte en el botoncito rojo, la verdad eso me ayuda muchísimo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para un próximo video. ¡Chao, chao!